Gracias, buenas tardes. En este encuentro se adoptarán medidas para mitigar los efectos que está causando la guerra entre Rusia y Ucrania al turismo dominicano. Que tengan la tranquilidad de que el Estado dominicano va a reaccionar con responsabilidad y con sensibilidad humana. A raíz del conflicto se ha cerrado el espacio aéreo ruso a 36 países, entre los que figura República Dominicana, impactando el crecimiento del turismo en el país. Para hacer un levantamiento responsable de qué incidencia tiene el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, de cuántos turistas hay en el país, de estos países, y lo vamos a informar en la tarde de hoy a los medios de comunicación, con la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado. El sector turístico depende de muchas situaciones del hacia el exterior, obviamente, y tenemos que estar preparados para manejar esas externalidades. Pero sin lugar a dudas, lo principal es que esta crisis pueda resolverse rápido y podamos solucionar esta situación. Mientras que desde la Asociación Nacional de Hoteles, Bares y Restaurantes se informó que le sigue dando alojamiento gratuito a los rusos y ucranianos varados en el país. Indudablemente el mercado ruso ha venido teniendo una importancia cada vez mayor sobre nuestra diversificación de la demanda, va a tener un impacto, pero eso es precisamente lo que vamos a hablar hoy, para poder hacer un reporte total de cómo va a impactar en las llegadas y cómo nosotros vamos a abordar el tema de las personas que tenemos aquí en el país. Al menos 3.000 turistas ucranianos se encuentran varados en República Dominicana al cancelarse las conexiones aéreas producto de la invasión rusa. De estos turistas, unos 1.200 no cuentan con alojamiento en el país y la cifra podría aumentar conforme avancen los días. De mi parte es todo, retorno al estudio.